Ahora vamos a ir con una serie de preguntas. La primera persona que ya quiso hablar ya fue Dani, que ya había levantado la mano. Ahora está Alejandra. Ya voy apuntando. O sea, según vayamos preguntando, yo voy a ir bajando las manos que se levanten y las voy apuntando. Sé que somos 100 personas hoy. Hoy estamos llenos. Así que siento deciros que vamos a tener que limitar a 4 o 5 preguntas máximo para que esto no se extienda. Así que, según vayan apareciendo las primeras manos, yo los voy apuntando. Así que, Dani, Guntín, puedes activar tu micrófono y preguntar a Óscar. Sí, antes de intervenir, era simplemente para ver si yo entendí bien. Óscar, es un gusto escucharte. Si te entendí bien, comentabas que el tiempo de angustia es un tiempo de evangelización a lo grande, ¿no? En el que entendí que habrá personas que puedan observar cómo los creyentes reaccionamos y tendrán tiempo también ellos a abrazar el mensaje. No sé si te entendí bien. Sí, sí. Dios no saca a su pueblo de la tribulación. Dios tiene a su pueblo en la tribulación. Dios no saca a su pueblo del horno del fuego. Dios tiene a su pueblo en el horno de fuego. Y en el horno de fuego, lo único que queda, que tienen de una u otra manera todavía atado a sus hijos, como ocurrió con los 3 hebreos en el fuego de Nabucodonosor, lo único que se quemó fueron las cuerdas que le ataban las manos. Justo. Pero yo no me imagino en ese horno de fuego, yo no me imagino con Cristo dentro de ese horno, a los 3 hebreos, ¡ay, que estamos aquí en el horno! No. A mí me gustaría leer un texto que está en el conflicto de los siglos, que es justamente el capítulo del tiempo de angustia. Y además me gusta que hayas tocado este tema porque justo esta semana yo lo estaba estudiando. Aun cuando el pueblo de Dios se ve rodeado de enemigos dispuestos a destruirlos, la angustia que sufre no procede del temor de ser perseguidos a causa de la verdad, pero está hablando de que el pueblo de Dios sufre angustia. Lo que temen es no haberse arrepentido de cada pecado y que debido a alguna falta en ellos mismos no se pueda ver realizada por su culpa la promesa del Salvador. Digamos que, continúa diciendo ella, que la fe del pueblo de Dios será probada, pero no tanto probada para poner a prueba a los creyentes, sino para que Satanás vea demostrado que esas personas ya no doblan, ¿no? Como decías tú, que están probados en el horno de fuego. Sin embargo, entiendo que ahí el que es justo está sellado y el que es injusto está sellado. Entonces, yo no entiendo que ese sea un tiempo de evangelización para nadie más. Creo que ya la suerte está echada en la lectura que yo hago. Y si no es así, pues a lo mejor me podrías facilitar algún texto para esto, porque es un tema que me interesa. Estoy de acuerdo contigo, bueno, no hay que tener miedo, ni ahora ni después. Pero sí habla de un tiempo de angustia para los creyentes. Claro. Entonces, en la Biblia tenemos, el Señor no nos saca a nosotros de la tribulación. Lo que vemos es lo siguiente. Paralelo, te invito a ti y a todos a ver la serie de Apocalipsis que tenemos en el canal. Pero lo que vemos es lo siguiente, que cuando caen las 7 últimas plagas, las 7 últimas plagas van en paralelo con esa separación que tú has dicho, ¿okay? En el cual hay 2 grupos bien definidos. Las últimas 7 plagas caen sobre aquellos que tienen la marca de la bestia. ¿Okay? Tenemos entonces el sello de Dios, el nombre del Padre, y luego el nombre del Padre sobre su frente, que es una representación de su carácter, porque cuando su carácter sea manifestado por su gente, Él vendrá. Entonces, las 7 últimas plagas solo caen sobre aquellos que tienen la marca de la bestia. En ese momento, no importa que caiga granizo de 25 kilos, no importa que hagan terremotos, no importa que montañas se muevan y se hundan en el mar, etcétera, ya no los cambia nadie a esa gente. A esa gente no importa lo que pase, ya no les cambia nadie. Pero cuando tú miras el número de plagas, el número de plagas son 10, no son 7.
Las siete son las últimas siete. ¿Ok? Os pongo un ejemplo. En Apocalipsis 9, del 18 al 22, dice, y de estas tres plagas, perece un tercio del mundo. De estas tres plagas. A ver, espera un momentito. Tres más siete. Oh, diez. Tú miras a Egipto y te das cuenta que tienes a tres. ¿Ok? Tienes a las tres plagas que caen sobre todos. Y en las últimas siete, que solo caen sobre aquellos que no están bajo el paraguas, digamos, o la protección del Señor. O sea, tienes siete y tres. En el libro Apocalipsis también tienes siete, por eso se llaman las últimas siete, y tienes tres. ¿Ok? Son diez. Durante esas tres, cae sobre todo el mundo. Significa que no hay todavía esa diferenciación. Hay un periodo en el tiempo de angustia, en el cual hay un periodo de predicación. Porque es durante ese periodo, paralelo en ese periodo, donde hay una predicación. ¿Ok? Y es una predicación que va en línea con el nombre de Dios. Luego es cierto que las últimas siete, lo mismo que pasó en Egipto, no caen sobre aquellos que están en la tierra de Goshen, o aquellos, la última en particular, aquellos que están cubiertos con la sangre del cordero. ¿Ok? Están metidos en sus casas, cubiertos con la sangre del cordero, etc. Pero las primeras tres sí. Las últimas siete no, pero las primeras tres sí. Y las primeras tres nos habla de un tercio de la población muriendo. O sea, hay mucho tiempo de angustia que todavía está actuando paralelo a la predicación. ¿Ok? Interesante, lo voy a investigar. Gracias por la aproximación. Gracias. Ok. Muy bien, gracias Dani por la pregunta y Oscar por la respuesta. La siguiente persona que levantó la mano y que tiene la palabra es Alejandra. Fuiste la segunda, así que activa tu micrófono y pregunta. Hola, Oscar. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Normalmente se dice que el sello o la marca de Dios, o sea, en el tiempo del fin se distingue el sello y la marca de la bestia. Y entonces se diferencia con el día de adoración. Es lo que yo tengo entendido hasta el momento. Entonces ahora lo del nombre y el carácter, o sea, ¿cómo unir ambas cosas? ¿O hay una que no esté bien? O sea, el sello de Dios, okay. ¿Es solo el carácter o también es el día sábado? Adoración en el día correcto, okay. A la ley y todo eso. Según lo que hemos leído en la Biblia, vemos Apocalipsis 7, que nos dice que el ángel viene con el sello de Dios para colocarlo en las frentes de los 144.000. ¿Ok? Hay más contexto que evidentemente llevamos 13 horas grabadas de Apocalipsis, no lo vamos a poder condensar en una respuesta. ¿Ok? Entonces, te invito también a que veas los programas. Pero, en algo así, en breve, en dos minutitos, tenemos lo siguiente. El ángel viene con el sello de Dios, ¿ok? Con el sello de Dios, para poner sobre sus frentes de los 144.000. Cuando ya luego se nos habla de ese mismo grupo ya tiene algo en sus frentes. O sea, en el Apocalipsis 7 no nos dice cuál es el sello. Pero en Apocalipsis 14 ya nos dice que tienen escritos en el frontal. Y Alejandra, ¿qué tiene escrito en el frontal? ¿Qué tienen escrito en el frontal? El nombre. El nombre. Ok. ¿Y el nombre es qué? El carácter. Ok, el nombre es la manifestación de su carácter. Ok, ¿su ley es la manifestación de qué? De su carácter. De su carácter, ok. Ahora quiero que veas lo siguiente. Quiero que me digas si Jesús vino a manifestar el nombre de Dios. Sí. Ok, cuando nosotros oramos y decimos al final, en el nombre de Jesús, y yo no he perdonado a alguien, ¿estoy orando en el nombre de Jesús? No. Si el nombre es que perdona iniquidad por miles, ¿tú crees que por decir el abracadabra al final en el nombre de Jesús, eso me hace que la oración sea en el nombre de Jesús? No.
No, eso hace que la oración ya tenga el sello, ya he santificado el sello, ya he santificado mi oración, he puesto el sello, la palabra mágica, en el nombre de Jesús. Ya con eso ya tengo santificado mi oración. Pero luego me levanto y a esa hermana de iglesia, uy, no la aguanto. Entonces no estás orando en el nombre de Jesús. No estás orando en el nombre. Fíjate lo siguiente, Alejandra. Mateo 28. Bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Cuántos nombres? 3. 1. Es el mismo nombre, porque es el mismo carácter. Nosotros hemos sido llamados para el mismo nombre. Solo hay un nombre porque solo hay un carácter. El Padre en mí, yo en el Padre, vosotros en mí, yo en vosotros. Es un nombre. No en los nombres, en el nombre. Es un nombre. Ok. Ahora, ¿Jesús vino a manifestar el nombre de Dios? Sí. ¿Alejandra? Ok. Porque sí, vino a manifestar su carácter. Vino a manifestar su carácter, ¿correcto? Uh-huh. Ok. Quiero que me digas de qué manera Jesús codició. No hizo. Ok, ¿con cuántos cometió adulterio? Con nadie. Ok, dime cuántas veces Jesús mintió. Nunca. Ok, ¿a cuántos ídolos se arrodilló para orar? A ninguno. ¿Cuántas veces Jesús puso a otro que no fuera su padre como Dios? A nadie. ¿De qué manera Jesús mal usó el nombre de Dios? El nombre, el carácter. Nunca. ¿Nunca? Ok. ¿De qué manera? Porque hay gente que dice, no, pero Jesús un día cuando tenía 12 años desobedeció a sus padres. Espera un momentito. ¿Estamos diciendo que Jesús deshonró a sus padres? No, ok. ¿Jesús rompió el sábado? No. Ok, Alejandra, ¿a cuántos Jesús mató? A nadie. Me estás diciendo, Alejandra, que Jesús vino a manifestar exactamente el carácter de Dios. De hecho, Jesús le dice a Tomás, Tomás, me preguntas, enséñame al Padre, ¿no me has visto? He estado con vosotros 3 años. ¿Me has visto a mí? Has visto al Padre. ¿Me has visto a mí? Has visto al Padre. Ok, entonces... Es la imagen completa del carácter de Dios. ¿Ok? Y cuando hablamos, por ejemplo, del sábado, es, digamos, es parte de esa imagen completa. Los 144.000 tienen la imagen completa. Tienen la imagen completa del carácter de Dios. ¿Ok? ¿Tú sabes que la novia es llamada también la Nueva Jerusalén, Alejandra? Sí. Ok. ¿Tú sabes cuáles son las medidas de la Nueva Jerusalén? ¿Sabes cuánto sí. mide? Sí, 12 por 12. No, 144.000 no, por mide, toda la... Mide 12.000 por 12.000. Uh-huh. 12.000 por 12.000. Entonces, si tú miras 12.000, 144.000. Espera un momentito. Que creí que la, uh-huh. que la novia son todos, de o no. Todos hemos sido sellados por el Espíritu Santo. En Efesios nos dice que nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Pero los 144.000 reflejan algo que hasta ese momento ninguno de los hijos de Dios ha reflejado, excepto Cristo. ¿Qué es, Alejandra, lo que los 144.000 reflejan? El carácter de Dios. El carácter de Dios. El carácter completo de Dios, porque primero entienden el carácter de Dios para poder reflejarlo. Si, Alejandro, si yo te doy un billete falso de $5 y te pido que hagas una copia, ¿tú puedes hacer una copia verdadera de un billete de $5? Si yo te doy un billete falso para que copies. No puedo. Tú lo único que puedes hacer es una copia exacta de un billete falso. Una copia exacta de un billete falso. Es lo único que puedes hacer.
Si tú tienes una imagen del carácter de Dios errónea, lo único que puedes hacer es una copia exacta de un carácter erróneo. Y así se manifestará en tu vida. El ser humano no tiene problema de hacer lo que ve. No tiene problema. Nuestro problema no es, ay, es que veo a Dios y luego hago lo opuesto. No. Ese no es nuestro problema. El problema es que estamos viendo caracteres en Dios que son fuera de su nombre. Y estamos nosotros actuando exactamente para aquello que nosotros estamos viendo. Pero los 144.000 tienen la imagen completa. La imagen completa. Y el sábado es parte de esa imagen. Pero el sello en sí es la imagen completa. ¿Me entiendes? Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Ok. Dos preguntas quedan, ¿no, Enoch? Muchas gracias. Sí, quedan tres preguntas. Ya está lleno el cupo de preguntas, ya están las cinco personas. Así que gracias, Ale, por la pregunta tan interesante, ¿verdad? Yo también tenía esa duda. Y gracias por la respuesta. Ahora, la siguiente persona que levantó la mano es Joaquín. Así que, Joaco, todo tuyo. Puedes abrir tu micro y preguntar. Correcto. Hola, Oscar. Joaquín. Sí. Allá, ahora te veo, Joaquín. Te hablo desde una isla desierta del Pacífico. ¡Wow! ¿De dónde? ¿Te lo crees o no? Bueno, mientras esté sentado en lugares celestiales. Ya quisiera yo, es una broma, hombre. Te sigo por internet, estoy viendo la serie esta de Apocalipsis. Y es un placer hablar contigo. Ajá. Vamos a ver. Igualmente, Joaquín. Me ha descolocado un poquito con este tema. Es muy bucólica la idea de que el pueblo de Dios no va a sufrir en el tiempo del fin, pero bíblicamente no entiendo que sea así y por parte de Elena White tampoco. Elena White no... O sea, que no va a sufrir, que el pueblo de Dios no va a sufrir. Angustia. Ok. La lluvia de las calamidades pasan. Escúchame, sobre el justo o sobre el impío. A ver, perdón, Joaquín. Jeremías 37 nos habla ahí de... 37 nos dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Dice Jehová, pero su pueblo será librado. Elena White, como leyó Daniel antes, bueno, Daniel es mi hijo, ¿eh? Leyó Daniel antes, habla de un tiempo de angustia de Jacob y ella nos explica y nos pide que leamos la historia de Jacob, que realmente el pueblo de Dios en el tiempo del fin va a sufrir angustia precisamente porque no puede tener la duda de si sus pecados han sido confesados, no perdonados, confesados. Y es un tiempo de angustia para el pueblo de Dios, yo creo que sí. Porque si vamos a entrar en ese tiempo con la seguridad de que no nuestros pecados han sido todos confesados, no, pero habrá mucha gente dentro del pueblo de Dios que tendrá dudas si sus pecados han sido perdonados y pasarán un tiempo de angustia, el tiempo que pasó de angustia de Jacob. Bueno, evidentemente, es un tiempo de tener una sensación retrospectiva, porque las actividades alrededor nuestro, los eventos alrededor nuestro, nos van a decir que Jesús nos ha abandonado. Pero no solo eso, sino que está la manifestación luego del falso Cristo. Y bíblicamente vemos la manifestación del falso Cristo de tal manera que todos nuestros sentidos van a ser estimulados a cuestionar absolutamente todo lo que estamos, o sea, nuestros sentidos van a ser estimulados de tal manera que todo va a ser cuestionado en nuestras mentes. Estaremos equivocados, estaremos tal, etcétera, 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 etcétera. Pero ahí está la recomendación del Señor. Regocíjate en este tiempo. O sea, no es que el Señor nos esté diciendo, este es un tiempo de angustia, ok, quiero que en ese momento vayas a la esquina y te angusties. No.
es el tiempo de angustia de Jacob, no necesariamente el tiempo, no necesariamente la intención que el ángel del ángel de Jehová peleando con Jacob tenía para Jacob. O sea, Jacob estaba ahí como que Dios era su enemigo. O sea, estamos hablando de cuál es la experiencia de Jacob, pero lo que hemos presentado hoy no es la experiencia de Jacob. Lo que hemos presentado hoy es qué nos está diciendo Dios cuando estemos en ese momento. Y el Señor nos está diciendo que la voluntad de Dios es darle gracias en todo momento, y un versículo y unos versículos al lado dice, regocijaros siempre, y además lo dice en varias partes, Pablo dice, y lo digo nuevamente, regocijaros. Entonces, ¿por qué nos está diciendo en el tiempo de angustia que nos regocijemos? Porque no nos estamos regocijando. Una cosa es lo que el pueblo de Dios camina y otra cosa es la intención que Dios quiere para el pueblo de Dios. O sea, fíjate la noche que pasó Jacob con Dios. La noche que pasó Jacob con Dios. Pero esa es la experiencia de Jacob, no la experiencia que Dios le quería necesariamente dar. Es como se desarrolló en esa noche. ¿Ok? Entonces, claro que va a haber un momento de angustia. Y es en el momento de esa angustia donde tenemos que regresar a la palabra de Dios y mirar, ¿nos ha abandonado Dios? No, nunca nos ha dejado. Y cuando llegamos a esas conclusiones en la palabra de Dios, no en nuestras circunstancias, nos damos cuenta que el Señor no nos ha abandonado, que el Señor ha prometido bueno ha prometido bien para Jacob, que el Señor ha prometido todas sus promesas, que es un día más cercano, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tiempo de angustia nos tiene que llevar a la palabra de Dios y darnos cuenta, espera un momentito, que he confesado mis pecados. Sí, entonces, ¿qué estoy yo aquí llorando? ¿Por qué he gastado este tiempo angustiado cuando en realidad lo que tenía que haber hecho es dando gracias al Señor? Porque yo confesé mis pecados y Él me ha dicho, Él es justo para limpiarme de toda inmundicia y de todos mis pecados. ¿Qué? O sea, una cosa es la realidad que ocurrirá sobre muchos y otra es la intención que Dios quiere que tengamos. En estos momentos hay cristianos en angustia y todavía no ha llegado ese tiempo de angustia. Y hay cristianos ya angustiados. Yo hago consejería pastoral y muchos vienen angustiados. Y el tiempo de angustia no es todavía. ¿Cómo es posible que ya vengan angustiados? Si el tiempo de angustia no ha llegado. Entonces, porque tenemos que aprender a regocijarnos en el Señor, a pesar de las circunstancias. ¿Okay? Hay gente que ya no necesita el tiempo de angustia, ya llevan angustiados como 10 años. Piden perdón por sus propios, por los mismos pecados todas las mañanas. Por los mismos, todas las mañanas. Esas personas ya están angustiadas y esas personas tienen que aprender qué significa vivir en el gozo de Dios. Okay. Nos quedan dos preguntas, Enoch. Exactamente, nos quedan dos preguntas. Gracias, Joaquín, por la consulta, por las dudas. Gracias de verdad por la respuesta. La siguiente persona que había levantado la mano y pidiendo la palabra es Fernando. No sé si todavía sigue entre nosotros, porque como entra y sale gente, espero que sí. Así que, Fernando, si estás por aquí, activa tu micrófono y ya puedes preguntar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Te habla Fernando, soy de Buenos Aires. Lo he estado escuchando atentamente, pero por ahí para ganar tiempo, yo tenía la misma duda que hizo el primer hermano con respecto a ese tiempo de angustia, si se podía predicar el Evangelio. Pero bueno, ya me quedó claro que tiene que ver con las primeras tres plagas que están cayendo, y entonces de esa manera me queda claro, porque al final, al principio me había quedado esa misma duda, que cómo era posible que pudiese predicarse el Evangelio si ya estábamos sellados. Entonces, esa era mi duda, pero ya fue aclarada. Ok. Voy a aprovechar también, gracias, saludos a Buenos Aires, Fernando. Voy a aclarar también un detallito. Ok. Sí. Cuando, Fernando, cuando tú piensas en una experiencia amarga, una experiencia amarga, bíblicamente, ¿has confesado tus pecados? Sí, el Señor es fiel. No tienes que sentirlo, no tienes que verlo, no tienes que olerlo, tienes que creerle a Él. Por eso tú vas a ir a la montaña, Fernando, no para salvar tu cuerpo,
sino para ser apoyo del que en ese momento flaquee. Y por eso otro estará ahí, para que si tú flaqueas en uno de los malos días en las montañas, te pueda otro recordar el mensaje de vida que has aceptado en Cristo Jesús. Nosotros no vamos a las montañas para salvar nuestros cuerpos. Nosotros no estamos yendo al campo para salvarnos a nosotros. Eso va, es antibíblico. Nosotros somos la luz del mundo. Somos la sal del mundo, pero la sal hay que esparcirla. No meterla en un salero. ¿Ok? Ok, sí, sí, ¿era la última pregunta? Gracias, un abrazo. Muchos abrazos, Fernando. ¿La última pregunta de Enoch? Vale. La última, exactamente. La última pregunta de la última mano la levantó Rosy y no sé si sigue entre nosotros, yo espero que sí. Así que, Rosy, si estás por ahí, pues activa tu micrófono y puedes preguntar. Buenas tardes, hermanos. Saludos desde California. Tengo una pregunta para el pastor Oscar. Quedé un poquito confundida o tal vez no comprendí en cuanto al sello. Ese sello del cual usted mencionó de Apocalipsis 7 y hablando de las características de Apocalipsis 14 de los 144,000, es el carácter de Dios, obviamente por las características y los atributos que menciona la Biblia. Pero ese sello no es el sábado, es mi pregunta, no es el sábado, porque en el comentario bíblico, hablando ella del sello de los 144,000, ella dice que ese sello es un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritual. Mi pregunta es, ¿son tres sellos? ¿O cuál es el el sello que reciben los 144,000? ¿Y qué pasa con la gente en el mundo si tomamos esta referencia de decir que estos 144,000 salen de la iglesia porque es la última obra que se hace en favor de ella antes del tiempo de cierre de gracia? No comprendo cómo armonizar todo eso. Ok. Bueno, primero, lo que hemos mostrado antes y también una de las preguntas era en relación a este sentido también, es la definición en el contexto de los últimos días, ¿ok? La definición en el contexto de los últimos días, extrayendo la definición bíblica del libro de Apocalipsis. ¿A qué me refiero con definición bíblica? El cordero es Dios, el cordero es Jesús por definición bíblica. O sea, definición bíblica, el cordero es Juan. Apunta con el dedo a Jesús y dice el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es una definición bíblica. ¿Okay? Por ejemplo, te me has ido, Rosy. Ah, ya, ahí estás, perdón. Rosy, si yo te pregunto, ¿Satanás es el dragón? ¿Sí o no? Sí. Ok, por definición bíblica. Ok. Con un tercio de su cola llevó a un tercio de las estrellas. ¿Qué significa las estrellas que se llevó? Los ángeles caídos. Los ángeles por definición bíblica. ¿Por qué? Porque yo tengo una referencia bíblica en Apocalipsis 1 que me dice, los ángeles que tuviste, las estrellas que tuviste son ángeles. Boom. Perfecto. Definición bíblica. Ok. Lo sacó con la cola. ¿Qué significa la cola bíblicamente? Pues la última Isaías, parte. Sí, pero en Isaías 9:15 nos dice, el honorable es la cabeza, la cola es el profeta que habla mentiras. Entonces, con esa definición bíblica de lo que significa la cola es el profeta que habla mentiras, ¿cómo fue que se llevó un tercio de los ángeles? Bueno, se los llevó voluntariamente, ¿no? A través de la mentira. Sí, pero con la cola... Pero con la cola, entonces, como es con la cola, todos nosotros miramos bíblicamente, tenemos que mirar dentro de la Biblia. Nosotros no podemos decir, bueno, la cola significa... No. Nosotros tenemos que tener un versículo bíblico donde haya una definición bíblica. Y en ese versículo bíblico hay referencias, por ejemplo, en el cual la cola es el profeta que habla mentiras, Isaías 9:15. Entonces, ahora ya sabemos lo siguiente. Cogemos el dragón, quitamos la palabra dragón, ponemos Satanás. Satanás
se llevó un tercio de las estrellas. Quitamos la palabra estrellas y ponemos ángeles. Se llevó un tercio de los ángeles. Con la cola, quitamos la palabra cola y leemos toda la frase. Satanás se llevó un tercio de los ángeles presentándose sobre ellos como si fuera profeta de Dios y con sus mentiras se los llevó. Lo que hemos hecho ha sido sacar los símbolos y poner las definiciones bíblicas. Entonces, necesitamos... Ok, si yo te digo, por ejemplo, ¿qué significan las aguas, Rosy? En el libro de Apocalipsis, ¿qué significan las aguas? Gente, aguas. Muchedumbre, naciones. Efectivamente. ¿Por qué? Porque nosotros hemos cogido el Apocalipsis 17, que nos dice, las aguas que tú ves donde la ramera se sienta son naciones, gentes, etc. Definición bíblica. Entonces, por definición bíblica tenemos que ser constantes. Por ejemplo, el primer caballo blanco tiene un arco, no tiene flecha, solo tiene un arco. No arco con flecha. Resulta que en Jeremías y en Salmos nos dice que aquellos que hablan mentiras son como aquellos que doblan sus lenguas como arco. Entonces, el primer caballo de Apocalipsis no es bueno y los otros tres malos. Los cuatro son malos porque el primer caballo viene hablando mentiras. ¿Por qué? Porque solo viene con arco, no viene con arco y flecha. Cuando Jesús viene en caballo blanco, viene con la espada. Rosy, ¿tú crees que Jesús viene con una espada sacando de la boca o viene con la palabra de Dios? Oh, pues con la palabra de Dios. Ok, no es que sea una visión un poco, wow, como uno de estos del circo, que se mete las espadas en la boca y sale una espada de la boca. Evidentemente nosotros vemos y somos consistentes con la definición bíblica. Entonces, en la definición bíblica, primero se nos dice, se le va a poner el sello de Dios en las frentes y luego nos dice, y vi que tenían en las frentes el nombre de Dios. ¿Ok? Entonces, el nombre de Dios es su carácter. Su ley es parte de su carácter. Su ley es parte de su carácter. Entonces, si su ley es parte de su carácter, evidentemente, los 10 mandamientos, entre los que incluimos no adorará imágenes, acordaros que en el libro de Apocalipsis tenemos los que adoran a la imagen, incluido el mandamiento no adorarás a imágenes, incluido el que dice no mentirás, incluido el que dice no matarás y el incluido el que dice que yo soy el Señor tu Dios. Fíjate, Rosy, y os he dado mis sábados puesto que soy el Dios que qué. En Ezequiel 20 12 nos dice, yo os he dado mis sábados, pues soy el Dios que ¿qué? Que os santifica. Entonces yo te voy a hacer a ti la pregunta, Rosy. ¿Quién nos santifica? Dios. Dios, porque no es por obras. Por eso el nombre está en la frente y no en las manos, porque no es por obras. Porque es Dios, y la esencia del sábado es que es Dios el que nos santifica a nosotros, no nosotros santificándonos a nosotros mismos, o ayudando a Dios en la santificación, porque todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Y el sábado nos recuerda que la obra de santificación es suya. De hecho, el sábado es la primera evidencia de la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es un regalo que no merecemos. Y cuando Adán y Eva son creados en el viernes y el primer día de trabajo, que es el sábado, sin haber trabajado, Dios les dice, ven aquí, descansa. Eso se llama gracia. Gracia porque gracia es un regalo que no merecemos. Merecía Adán y Eva descansar si no habían trabajado. ¿Descansar de qué? El sábado es la primera evidencia de la gracia. Es por eso que los días empiezan a la noche. El día empieza a la noche. Porque después de nosotros confesar los pecados a la noche, y ahora es en noche ahí en España, pensarlo lo siguiente. Cuando os vayáis a la cama, vosotros descansáis en las promesas del Señor, analizáis el día. Y si ha habido algo que habéis tropezado, lo ponéis a ese Dios fiel que os perdona. Y después de perdonaros, ¿sabe lo que os dice? Vete a descansar.
¿Por qué? Porque ese es el plan de Dios, descansar en Él. El sábado está dado antes del trabajo. El descanso de la noche es lo primero que el Señor quiere que hagamos al comenzar el día. Porque el día, bíblicamente, comienza la noche. Entonces, es descansar ahí. Ahora bien, si yo tengo el sábado como día, si yo tengo, Rosy, el sábado como día, pero estoy trabajando para mi salvación, ¿estoy en realidad teniendo el sábado, sí o no? Repita la pregunta, por favor. La pregunta es la siguiente. Si yo tengo el sábado como día, si yo entiendo que el sábado es el séptimo día de la semana, si yo entiendo que el sábado es el cuarto mandamiento, uno de los 10 mandamientos, si yo entiendo que el contexto en el cual salirnos de las leyes de Dios es entrar de una u otra manera en idolatría, si yo tengo todo eso y sin embargo estoy trabajando para mi salvación, ¿tengo en realidad la esencia del sábado, que es el Dios que me santifica, o no? No. No. Entonces, el sábado hay que llenarlo con la santificación del Señor. Si no lo llenamos con la santificación del Señor, es un día vacío. Es un día vacío. De hecho, os digo lo siguiente a todos. Era un día vacío para los fariseos. Un día totalmente vacío. Y fíjate lo que guardaban el sábado. Pero era un día totalmente vacío. ¿Por qué? Porque la religión farisea es una religión de obras, no de fe. Y como es una religión de obras, su sábado era, como nos dicen en Isaías, era una abominación ante Dios. Porque si nosotros tenemos una religión de obras, nuestro sábado, en Isaías nos dice, es una abominación delante de Dios. Pero si emprendemos lo que significa regocijarnos en el Señor, y nos regocijaremos en ese día que el Señor nos ha dado a nosotros de regalo para nosotros. ¿Okay? Así que, por cierto, ya acabo con esto y os dejo con este pensamiento. Hay gente que dice lo siguiente. Mira, Óscar, hablas mucho del falso Cristo, etcétera. Yo digo, bueno, es que hay muchas evidencias del que el gran engaño incluye la manifestación de Satanás como Cristo. Yo suelo decir, la ópera no acaba hasta que la señora grande cante. Y este ser egocéntrico no va a dejar que este teatro universal acabe sin sacar la patita. Él va a sacar la patita, de una u otra manera va a sacar la patita. O sea, el lobo al final va a sacar la pata por algún lado. Entonces, la impersonificación de Satanás como si fuera Cristo es increíble. Entonces, hay gente que me dice lo siguiente. Ah, bueno, Oscar, pero yo ya sé que si toca el suelo, es el falso Cristo. Yo ya sé que si él toca el suelo, es el falso Cristo. Así que ya está. Digo, no es suficiente. Ah, ¿no es suficiente? Digo, no es suficiente. ¿Por qué? Porque en Babilonia solo hubo 3 hebreos que no se arrodillaron ante la imagen. Pero no eran los únicos 3 que sabían que no se debían adorar imágenes. Entre los que estaban ahí estaba el rey de Israel. El rey de Israel estaba ahí y muchos otros hebreos estaban ahí. No es suficiente saber que si toca el suelo es Satanás y es el falso Cristo. Porque como no hayamos aprendido a vivir por sus promesas y solo estemos dependiendo por nuestras circunstancias, lo único que el falso Cristo tiene que hacer es apretarnos con las circunstancias, no dejarnos ni comprar, no dejarnos ni vender. Y muchos venderán a su madre por un plato de lentejas, sabiendo bien que al quien está adorando es el anticristo. Por eso la marca de la bestia está en la cabeza y en las manos. En las manos para aquellos que tienen religión de obras. Y en la cabeza para aquellos que están totalmente convencidos de ello. Hay gente que va a estar convencido y va a adorar a la bestia. Pero hay gente que no. No tienen la marca aquí. No tienen la convicción. Lo hacen porque si no, no comen.
lo hacen porque si no, no comen. Entonces, ¿de qué les vale el sábado? ¿De qué les vale que Jesús no pise el suelo? No les vale de nada. ¿Por qué? Porque no tienen una relación con aquel que nos dice a día de hoy, a todos nosotros aquí, a todas estas 100 personas, que en realidad, por fe, tú no estás en Coruña, tú no estás en Argentina, tú no estás en Puerto Rico, no estás en California. Tú estás sentado y sentada en lugares celestiales, en Cristo Jesús. Y por ello, cuando te manden a la hoguera, tú no ves una hoguera, tú ves una boda. ¿Qué? ¿Qué te parece, Enoch, si cierro con oración? Porque yo os tengo que dejar. Vale, y pues luego, perfecto. Si quieres, pues, sí. Como ya acabaron todas las preguntas, te dejo con Andrea un momentito y ya termináis los dos. Okay. Antes de que te vayas, por favor, permítenos tomar una foto para el recuerdo, para conmemorar este momento. Vamos a sonreír, todos bien bonitos, para la foto. Tengo que hacer varias, porque como son muchas pantallas, pero ahí voy haciendo capturas. Pasamos a la segunda pantalla. La tercera pantalla. Y por último, la cuarta. Ya está. Pues muchas gracias. Y bueno, ya sí te dejo, Óscar, que nos cierres en oración. Y daremos, luego cantaremos el himno lema, pero ya para finalizar puedes orar tú. Gracias, Señor, por el tiempo que me has permitido compartir con tantos y tantos hermanos en diferentes partes de este planeta. Gracias, Señor, por la bendición que este confinamiento de una u otra manera también tiene. Nosotros, Señor, somos de aquellos que ven la taza llena. Porque cuando Dios está con nosotros, ¿qué puede hacer el hombre? Cuando Dios está a nuestro lado, ¿Qué puede pasar? Cuando, Padre, podemos entender y entrar en la experiencia de que vivir es Cristo, morir es ganancia, ¿qué puede hacer el hombre o las huestes del enemigo para quitarnos de ello? Señor, nos dices que nos regocijemos no de vez en cuando, no 3 días a la semana, sino que nos regocijemos siempre. Y que demos las gracias al Señor, pues esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Y como hijos tuyos que quieren hacer tu voluntad, te damos las gracias. Y nos regocijamos en la salvación que hemos encontrado en Cristo. Esperamos, Señor, deseosos, mirando arriba. Cuando vemos todo lo que está pasando en este mundo, mirando arriba y regocijándonos, porque nuestro día de redención está un día más cerca. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Bien, ahora. Saludos a todos. Muchas bendiciones. Yo os tengo que dejar. Vale, vale. Muchas gracias. Óscar. Chao, chao. Gracias. Soy una mamá. Gracias, Óscar. Chao, chao. Thank you.